Pues es que no coincidimos, pero así es la democracia. Tenemos posturas distintas. Yo siento que ellos no han ayudado para encontrar a los jóvenes. Que al contrario, han enredado, han enmarañado más el problema. Y sostengo que lo han también politizado y están en contra de nosotros. Y quienes están ahí detrás, pues uno de ellos, porque me gusta llamar a las cosas por su nombre, es Álvarez y Casa. Entonces, desde el inicio hay cosas muy extrañas en todo. Les menciono dos, tres. Una, que siendo secretario de este organismo de derechos humanos de la OEA, Álvarez y Casa, inicia su participación y hay una relatoría en donde habla de la responsabilidad de autoridades locales y de la delincuencia organizada. No está el ejército en su informe, ni el Estado aparece. Luego se reúnen con Peña, de esta organización, pero también de un organismo de derechos humanos, Agustín Pro, y firma un acuerdo. Se hace este acuerdo en Gobernación con Chong, y la que firma es la subsecretaria, la señora Limón, del PAN. Y firma ahí el presidente del PRO. Pero lo más cuestionable es de que estas mismas organizaciones y los abogados de los padres con estas organizaciones promueven la libertad de detenidos con el argumento de que habían sido torturados y libres. Y lo celebran porque supuestamente así se caía la verdad histórica. Entonces, imagínense, por un lado defendiendo a los supuestos responsables y al mismo tiempo defendiendo a los padres. En vez de decir, se está terminando la impunidad, hay dos generales en la cárcel, este procurador en la cárcel. Entonces, como estamos llegando a conocer el fondo, ahora dicen, no, pues ya está creando Andrés Manuel otra verdad histórica. Lo que yo estoy viendo es que ustedes no quieren que se avance, porque ya es un asunto político. Es decir, no cumplió, protegió al ejército, es igual. Los conozco, los que son iguales son ellos. Y que le llegue a los padres, para que ellos sepan cuál ha sido la actitud, porque a lo mejor ellos desconocen muchas cosas. Y claro que me voy a seguir reuniendo con ellos y vamos a seguir buscando esclarecer lo sucedido, castigar a los responsables y sobre todo encontrar a los jóvenes, porque es mi compromiso.